Buenas noches a todos. Vecinas, vecinos, señores concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, querido padre Gabriel, padre Marcelo, secretarios, directores, empleados municipales, mis queridísimos ciudadanas y ciudadanos ilustres, representantes de entidades intermedias de toda la ciudad, queridos empleados municipales que han sido reconocidos nada más ni nada menos por sus 25 años de antigüedad en nuestro municipio, tengan todos ustedes muy buenas noches. Si ustedes me permiten, antes de empezar, para los que estamos aquí, le quiero mandar desde acá una pronta recuperación a mi amiga la viceintendente Chela, que no nos acompaña con un problemita de salud que tiene. Bien, bueno, qué mejor estar aquí reunidos en un lugar en donde nació nuestro pueblo, en donde empezó esta historia de esta maravillosa ciudad. Cuando veíamos las actas que nuestro historiador Eloy Fernández nos decía de esos 220 personas, y se determinaba que el origen de Arroyito era un 23 de noviembre del año 1778, aquí estamos. Ninguno de nosotros podríamos imaginar esos 239 años a la realidad de hoy. Una ciudad de progreso, una ciudad de compromiso, una ciudad en donde cada uno de nosotros tenemos incorporado en nuestro ADN nada más ni nada menos que la cultura del trabajo. Una ciudad solidaria, una ciudad comprometida, una ciudad unida. Y claro que cuando a uno le toca hablar al último es más fácil, porque uno va tomando cosas que fueron diciendo tanto la locutora como todas las personas que me precedieron en este lugar. Pero voy a tomar quizás la que a mi modesto entender es la más significativa. Y me voy a quedar con una palabra cortita, que es unidad. Unidad. Y eso es que creo y estoy convencido que está pasando hace muchos años en esta dulce ciudad de Arroyito. La unidad que sentimos los vecinos, de que sabemos que, claro, que no podemos pensar todos iguales, pero a la hora de tirar el carro para el mismo lado, para que esta ciudad le vaya bien, sí lo hacemos. Y esa unidad podría verlo representada hace un rato cuando veíamos a estos jóvenes, a estos niños, a estos adultos del ballet municipal, que no me canso de agradecerle las cosas que hacen, y agradecer especialmente a su directora Viviana Pedernera. Esa unidad que también logramos en la banda municipal dirigida por Gerardo Lemos. Y así podría pasar horas y horas dando ejemplos de unidad de este Arroyito. Hace unos días ponemos en revalorización esta plaza, que soy un privilegiado en el momento que estoy, ustedes a su espalda. Una plaza que no importa por qué, pero sí había que venir, había quedado, queridos vecinos, en el olvido. Había que revalorizarla, quizás igual que a todas las otras, pero a esta había que darle un mayor significado, porque es la plaza en donde nació nuestra ciudad. Y recién le decía antes de entrar aquí a un medio periodístico que no nos pusimos de acuerdo con el cura para también dejar hermosa esta capilla. Se dio así, nosotros iniciamos él también. A esta plaza, con mucho orgullo lo podemos decir,
están viniendo a jugar niños que viven en otro sector de la ciudad, que van a la escuela a otro sector de la ciudad, pero que aquí vienen a buscar esa famosa unidad que vengo diciendo. No quiero dejar de agradecer a todos los empleados municipales que hacen posible que tengamos una hermosísima ciudad, que más de una vez nos tienen que decir nuestros parientes que vienen de otro pueblo y dicen qué limpia, qué linda que está Rodrito. Y eso es lo que sentimos nosotros. Y eso es lo que pregonamos hacer cada día en el trabajo que nos cumple y nos toca llevar adelante a cada uno de nosotros. Y como hoy era un día de festejos, de cumpleaños, nos debíamos los arroyitenses un regalo. Y así fue como nos regalamos nada más ni nada menos que una bandera. Algo que nos identifica. Claro que sí, aplaudamos. La bandera que nos identifica, que nos llena de orgullo, como decía su creador, Wilson Ferreira. Y que le dije dos palabritas cuando estuvimos presentes el día que el jurado decidía por unanimidad cuál era la elegida. Le dije, Wilson, acabas de quedar en la historia grande de la ciudad. Porque seguramente te recordarán todos los que vengan, porque ha sido el autor de esta hermosa insignia. Claro que lo tenía el país, la tenía la provincia y nos faltaba a nosotros esta hermosa bandera que de ahora en adelante flameará en todos lados. Lo llevarán con orgullo también muchos niños y niñas de nuestra ciudad a esa bandera de Rodrito conjuntamente con las otras dos insignias que nombraba anteriormente. Para terminar, agradecer al equipo de gobierno que me ayuda a que nos equivoquemos menos, que nos ayuda a que hagamos las cosas bien, y agradecer a cada uno de ustedes, de los vecinos de Rodrito, que con una palmada, que con un apretón de manos, que con una por ahí tiradita de oreja, nos hacen ver que hay que hacer las cosas como corresponden. Muchas gracias, feliz cumpleaños, querida dulce ciudad de Rodrito. Muy buenas noches.